Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y bueno, ya os dije que cuando en la beta volviera a conseguir cosas, volvería a grabar sets de diferentes razas, diferentes elementos y eso. Y bueno, en el directo que hice con Chizurusan y Selekna, pues ellos tienen varios personajes y me han dejado pues sus sets en la beta y la verdad que tienen muchos sets, mucha variedad y mucha cosa. Y lo que he hecho es mezclarlos entre ellos, hacer diferentes mezclas, no poner exactamente lo que me han dado. Pero sí he hecho un pupurri, por decirlo así, de ahora cojo esta parte de este set que tú me has dicho y esta y esta. Y por ahí he ido fabricando cosas. He grabado ya varios vídeos, en plan, probando los sets con Panda, con Zurka, con Steamer, creo que también, con Okra. Creo que Zurka. Bueno, he grabado varias razas y iré subiendo los vídeos, como os dije, pues de poco a poco. Y bueno, empezamos con un Okra Suerte Fuerza, porque me lo pidieron, pues tenemos un Okra bielemental para la flecha castigadora y flecha de expiación. Luego también os subiré otro set que será de Inte Agi con flecha perseguidora, explosivas y todo esto. Y hay que decir que todos los sets van dedicados a PvM. Si lo queréis utilizar en PvP, utilizadlo. Pero yo lo enfoco más al PvM. En plan, no miro las resistencias y miro que pegue lo máximo posible y tenga lo máximo posible de stats. Y bueno, empezamos con el set Amuleto Estrígido, como habéis visto, hecho, vea. Tenemos por aquí también un brazalete Melenutrof. Tenemos un picanillo para darle también un poquito ahí de retiras de PM con... Nada, un poquito. Tampoco es que de mucha, pero bueno, quieras o no, ya es un poquito más. Tenemos las dagas de Rumble, las cuales no vamos a utilizar, pero queremos porque dan alcance. Casco Misfrid. Hay que decir que los sets son bastante económicos. Son caritos, pero bueno, entre lo caro, este es bastante económico. Cintáceo, hay que decir que el Dofus Nebuloso no es económico, esa parte la podéis cambiar. Y bueno, botas de Estrígido para tener el bonus de set Estrígido, que es bastante bueno, ese 50 potencia que nos da, daños críticos, 100 vida. Y bueno, Cran Cran y Escudo Estelar Armis, que como habéis visto no está ni magueado porque en la beta aún no lo acababan de salir y aún no lo tenía magueado. Y bueno, da 11% daños finales ocasionados en vez de 15, así que bueno, no pasa nada. Y tenemos Nómada, Dofus Ocre, Espabilador, Dofus Nebuloso, Dolmanax y Dofus Púrpura. El Dofus Púrpura va bien para PvM porque si nos pegan a distancia estamos ganando daños. Y en el caso de que no nos peguen, ganamos un PA extra por el hecho de que el Dofus Ocre, si no te tocan, en todo tu turno, en todo el turno hasta que te vuelva a llegar, ganas un PA. Así que tenemos esta ventaja. O nos dan daños o nos dan un PA. Una de dos. Y bueno, el Nebuloso ya digo, lo podéis cambiar, ¿eh? Si queréis quitar el Nebuloso y poner un trofeo o algo. Se va a notar en el daño, pero lo podéis cambiar. Y bueno, los stats son estos. Ya veis que tenemos 615 fuerza y 578 a suerte, que con la potencia sumada nos da más o menos unos 1200, 1300, más o menos a cada elemento, unos 1200 fuerza y 1200 suerte. Usamos cliché, ya sabéis que yo siempre uso cliché en PvM, tengo muchos. Y bueno, podéis cambiar también el Dofus de los hielos y ponerlo por el Dolmanax o algo, lo que queráis. Lo que os dé más daños o lo que prefiráis. Y también tenemos al Abisal para ganar PM extra si no tenemos aliado a enemigos cuerpo a cuerpo. O PA extra si se nos ha pegado un aliado, un enemigo cuerpo a cuerpo, perdón. Y bueno, pues ya os digo, la capa luminiscente también queda muy buena fuerza, suerte. El set es económico y caro a la vez. Porque, por ejemplo, digo económico, partes que a lo mejor cuestan 3-4 millones, por decirlo así. Es verdad que tiene hechos. Puede ser un set caro, pero bueno. Vosotros podéis hacer la variación que queráis, pero sé que hay gente que va a poder comprar este set y gente que no. Así que bueno, el set es para que lo disfrutéis. Y ahora viene el momento de coger el espantapájaros y todo el mundo se va a poner ahí a la vez, que ya me pasó. Y bueno, como no, lo voy a coger yo porque soy el puto amo, ya lo sabéis. Nada, es broma, pero lo voy a coger yo, me voy a adelantar a todos y digo, como no lo coja, tendré que cortar el vídeo y me da una pereza cortar el vídeo. Y bueno, aquí veis que me tiro yo primero y lo consigo yo. A ver, este set está muy bien para PvM. Pero no tiene mucho daño en masa por el hecho de que no puedes utilizar explosiva. Y en PvM poder utilizar la explosiva está muy bien. Pero bueno, para ello ya va dedicado el set que he grabado de Inte Agi, también con las perseguidoras. Aquí tiramos el Puchimbal primero lejos, que ya veis que no pega mal tampoco en otro elemento. Y ya os digo, aquí en PvM los monstruos además tienen debilidad. Así que puedes enfocar hechizo de suerte a monstruo de debilidad de suerte y le vas a pegar muchísimo más. Pero ya veis que en el momento de cargar las flechas ya pega muchísimo. Cargamos la expiación con que pega 708. Imaginad si eso se lo pegáis a un monstruo que tiene debilidad, es que le podéis pegar perfectamente 1000 porque el golpe crítico era de 900. Aquí se va a notar mucho el turno malo, porque por ejemplo veis, flecha inmovilizadora en turno malo 202, es poquito.
Pero en turno bueno ya pega un poquito más, 360. Y si se la pegáis a un monstruo que tenga debilidad, que esto va enfocado en el PvP, pegar al que te tenga debilidad siempre que puedas, pues es que vais a pegar muchísimo más. La flecha de expiación, ya veis, turno malo en segunda carga, pega más de 1000 con golpe crítico. Y la castigadora en segundo turno ya habéis visto que pegaba 1300. Y la castigadora siempre va a ser en turno bueno, porque es en 1, 3, 5. Y ahí siempre tenemos el bonus del nebuloso. Y fijaros que no me estoy dando daños. Pegamos 1800 con la castigadora y no me he dado ni dominio del arco, ni disparo crítico, ni nada. Nos lo damos ahora, ¿por qué? Porque en el turno 7 sí que tenemos la doble flecha. Tenemos la castigadora y tenemos la flecha de expiación. Y bueno, pues vais a ver que a otros elementos pega bien también, entre comillas, pero pegar eso cuando eres un set dedicado a fuerza suerte, pues realmente que es bastante bueno. Y en turno malo ya veis que la ralentizante con Bost pega 700 y pico en masa, así que eso es bastante bueno y sin golpe crítico. Pero bueno, vamos un poco a lo que nos importa. Ya veis que en turno bueno y cargado pega 2000, hasta 2500 puede llegar a pegar la castigadora, y la expiación hasta 2800, que es más, nos sale el golpe máximo. Pues si esto encima se lo pegáis a un monstruo que tenga 25-30% de debilidad de vuestro elemento, es que le pegáis más de 3000 con cada flecha sin problemas. Y es casi un insta-kill. En plan, este monstruo tiene 6000 de vida y debilidad de suerte. Expiación casti, muerto. Ya no hay monstruo. A no ser que justo ese monstruo tenga 50%, 60% a fuerza o a suerte y pues no le afecte mucho a la flecha. Pero bueno, sí es verdad que la diferencia de este set a uno de Inteagi es que la flecha ralentizante solo la podemos tirar en línea recta y la explosiva la podemos tirar a donde queramos. Y que la explosiva tiene más área también. Pero bueno. Sí que pegamos en línea recta con ralentizante y además podemos retirar PAs, que bueno, en PvM eso no sirve mucho. Y aquí, pues ya veis, en turno malo y sin boss, la expiación incluso pega 1800. En turno malo y sin boss, que ya es mucho decir. Porque si encima tuviéramos boss, bueno, y aquí veis, en la castigadora, ya os digo, siempre va a ser en turno bueno, 1800 sin boss también. Pero ya os digo, ¿podéis utilizar este set en PvP? Sí, no he mirado mucho las resis, ya veis que la resistencia a fuerza pues no es nada del otro mundo, apenas supera el 10% y os podrían hacer mucho daño. Pero bueno, ya veis que la explosiva, ya os he dicho, a otros elementos es que también pega bien y os estoy enseñando lo que pega en el turno malo, porque estamos en el turno 12, en turno de malus de nebuloso. Así que si lo utilizásemos en turno bueno de nebuloso, mirad lo que puede llegar a pegar incluso la perseguidora, que casi llega a 1000 con el boss. Así que cuando veáis el set que he grabado de Inteagi, lo vais a flipar con lo que puede llegar a pegar un Okra. Y bueno, por aquí estamos en turno bueno de las dos flechas. Y ya veis que perfectamente al Puchimbal le hemos quitado 5300 de vida. En PvM quitaríais mucho más. Y bueno, lo que os explicaba, la flecha ralentizante lo malo es que es en línea recta. Tenemos ojo topo, pero ojo topo es que de 354, bueno, 487 en golpe crítico. Bueno, estamos en turno malo realmente. Pero de 500 va a pegar entre 400 y 500 al monstruo que le peguéis al centro. Y pues realmente mucho no va a pegar, pero bueno. Lo que voy a hacer es, como os dije, me voy a ir de viaje y voy a dejar 6 vídeos, me parece que son grabados. No sé si todos van a ser de sets o no van a ser de sets, pero he leído los comentarios que me dejasteis en anteriores vídeos. Sabéis, graba esto, graba esto, graba esto, graba esto. Y estoy grabando estos sets. Creo que de todo lo que me dijisteis me falta, por ejemplo, un Feca, que el Feca todavía no lo he probado y me lo dijisteis que lo probara. Pero bueno, ya os digo que he probado un Panda Fuerza Suerte, que pega que no veáis de bien. He probado un Okra Inteagi que también pega muchísimo. He probado un Zurka Tri Elemental, Agi Suerte Inte. Y ya os digo que tanto con el Recop y con muchísimas cosas pega súper bien. Con el Farol también pega muy muy bien. Con el Todo Nada pega mucho y cura mucho. Si estamos en estado trébol, pues va genial tirar ese hechizo en masa. Luego también he grabado, ¿qué he grabado más? Un Steamer Trielemental, también Fuerza Suerte Inte. Y en el turno, bueno, el abordaje llega a pegar más de 1400 y en PvM puede pegar muchísimo. Pero bueno, espero que os guste esta serie, la de los sets. Iré montando diferentes sets, también subiré coliseos, subiré varias cosas. Y espero que la disfrutéis y bueno, pues que si lo probáis me digáis, Xavier, mejor si cambias este objeto por este porque yo creo que va a pegar un poquito más, más económico. Porque es verdad que a lo mejor es un poco caro alguna parte, pero simplemente compráis una parecida y que valga 5 millones menos y no vais a notar casi la pérdida de año. Así que bueno, si os gusta esta serie podéis dejar un buen like, podéis suscribiros si todavía no lo estáis, ya que estamos creciendo mucho y os lo agradezco, porque me encanta poder ir creciendo así poco a poco junto a vosotros.
Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.